Y seguimos acá jugando, conociendo historias de vida, historias lindas. ¿Cómo estás, Roxana? Bien, muy bien. Gracias. Súper bien. Contame un poquito de vos. Sé que la peleaste y mucho. Sí, la peleé mucho. Les conté a la gente de producción. Fumé marihuana una vez y es verdad que es la puerta a cosas tremendas. A otras cosas más peligrosas. Sí, a cosas peligrosas. Yo empecé, como así, probando un poco de marihuana. ¿Quién te lo ofreció? ¿Ahí en el barrio? Me lo ofrecieron, sí, atrás de un árbol. Una persona muy, 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 muy maligna. Sí. Muy mal. Ese es el flagelo. Empecé con eso y después yo... Me tatué el rosario como Virginia Gallardo tiene en el tobillo. ¿Te tatuaste un rosario? Un rosario. ¿Y cómo pudiste salir de eso? ¿Te lo borraste con láser? ¿Lo seguís teniendo como un recordatorio? No, lo sigo teniendo porque eso a mí me recuerda y me dice, Roxana, no vuelvas ahí. ¿Qué más? ¿Es la puerta de entrada? Sí. También podría cortarme la pierna. No. Me la podría cortar. No, Roxana, sos muy valiente. Sos muy valiente. Claro que sí. Y hoy me voy a llevar todo. ¿Te vas a llevar el millón? ¿Vamos a jugar? Por 3.000 pesos, Roxana. Muy poco. Es bastante. Bueno. Con Roxana, a jugar. Roxana, la pregunta para vos es: ¿quién se encarga en última instancia de garantizar la distribución de droga en el territorio, de marihuana más precisamente? Y las opciones son: A. La droga aparece sola. Pum, tuki. B. Los narcotraficantes, que son feos y malos. C. La policía, con complicidad del poder político. Y D. Brian Bulley. O Brian Bully. El chico del marginal. El más chico. Sí, la policía en complicidad con políticos. ¿Respuesta final? Sí. ¿Y tu respuesta es? Es incorrecta. Era la A, la droga aparece sola. No, la policía jamás. Estaba entre la A y la C. Pero la claro, y la C. No, porque la policía sería incapaz de hacer una cosa así. Están para cuidarnos, claro. No para delinquir ni nada de eso. Me confundí. Bueno, no pasa nada. No, ya habrá otra oportunidad. Sí. Estás descalificada esta vez y me dicen que quedas detenida. Automáticamente, sí. Bueno, igual adelante, lo importante sí. Es participar, ¿no? Eso es lo importante. Quiero agradecerte la oportunidad y gracias a todos. Y fue muy hermoso. Quiero agradecerte a vos, estuvo muy bueno. Gracias. Conocimos a Roxana y ahora vamos a conocer a Pablo en el próximo bloque. No tiene brazos, no tiene piernas, no tiene cabeza, pero quiere ganarse el millón. ¿Podrá?